El ritmo de vida que llevamos en la actualidad está comprometiendo la vida del planeta. Usamos más recursos de los que la naturaleza puede crear. Generamos más residuos de los que el planeta puede asimilar. Y, en definitiva, estamos cambiando los ciclos naturales de nuestro mundo tal y como lo conocemos. Nuestras actividades cotidianas están influyendo en el cambio de algo que los seres humanos nunca pensamos que podríamos cambiar. El clima. Pero, ¿cómo pueden las personas influir en los cambios del clima? Los rayos solares llegan a la atmósfera. Parte de esos rayos se reflejan en la atmósfera hacia el espacio. El resto se introduce en la atmósfera y llega hasta la superficie de la Tierra. Allí una parte se refleja y otra parte penetra en el planeta y calienta su superficie. Parte del calor desprendido por la Tierra sale hacia el espacio. Y el resto se refleja en la atmósfera, permitiendo que la Tierra mantenga su temperatura y haciendo posible la vida en el planeta. A este fenómeno se le denomina efecto invernadero. Las actividades humanas emiten una serie de gases que impiden que el calor salga hacia el espacio y provocan un calentamiento excesivo del planeta, el calentamiento global. Al subir la temperatura de la Tierra, se están produciendo cambios en el clima. Cambian los ciclos de lluvias. Los glaciares se derriten, aumenta el nivel del mar, las temperaturas se hacen más extremas, todo cambia y, por tanto, la vida de los seres del planeta, incluidas las personas, también cambiará. María José Sanz es miembro del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y en esta área realiza trabajos como asesora para las Naciones Unidas. Una de sus líneas de trabajo en el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo es investigar la influencia de los gases contaminantes sobre los ecosistemas naturales. El CO2, que es el gas más importante, el dióxido de carbono, está relacionado con las combustiones de combustibles fósiles, fundamentalmente, y no fósiles, ¿no? Biomasa o bien petróleo, derivados del petróleo, etc. Como el hombre está extrayendo estos combustibles fósiles de la corteza terrestre y los está quemando, este carbono que estaba antes secuestrado en estos combustibles está pasando como dióxido de carbono a la atmósfera y está actuando como gas de efecto invernadero. Entonces, en general, cuando uno hace un inventario de estas emisiones en un país, lo que observa es que el sector energético domina en los países industrializados las emisiones de gases de efecto invernadero, seguido por, en algunos casos, la agricultura y en otros los procesos industriales. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, la actividad que más emisiones genera en España es la producción de energía. A esta actividad le siguen los sectores de industria y transporte. En cuarto lugar aparecen agricultura y ganadería. Y por último, otro tipo de combustiones, entre las que se incluyen los incendios forestales y el tratamiento de los residuos. Si nos centramos en la agricultura, observaremos que todas las plantas de nuestros cultivos cumplen una función esencial para disminuir los efectos del cambio climático. Las plantas toman el CO2 o dióxido de carbono del aire y lo convierten en su masa vegetal. De ahí la importancia de los agricultores y agricultoras en la lucha contra el cambio climático. José Luis Porcuna es miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. En su trabajo como coordinador del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana, ha participado en la elaboración de un informe acerca de la influencia de las diferentes prácticas agrícolas sobre el cambio climático. La agricultura química requiere una importante cantidad de energía que está básicamente en el laboreo que se hace de los suelos. No se utiliza cubierta vegetal, se utilizan herbicidas, se utilizan abonos químicos. Los abonos químicos requieren una cantidad importante de energía. Por ejemplo, para sintetizar una tonelada de nitrógeno necesitamos 5 toneladas, por lo menos, de petróleo. Efectivamente, la fabricación de los productos químicos agrícolas supone un incremento de las emisiones de CO2. Sin embargo, también el transporte de estos productos y su aplicación excesiva conllevan un aumento considerable del gasto de energía y las emisiones.
De este modo, los continuos tratamientos con abonos químicos, herbicidas y plaguicidas representan no solo una fuente de contaminación, sino que además provocan el deterioro de un elemento que podría capturar parte de los gases con efecto invernadero, el suelo. Otra parte importante en el balance de la, en el balance energético, en el balance, que es la cantidad de carbono que tú retienes. Es decir, es importante la cantidad de energía que tú consumes, pero también es importante aquel carbono que tú retienes en tu sistema y que de no estar ahí estaría en la atmósfera en forma de CO2, por lo tanto contribuyendo al cambio climático. Los seres vivos que habitan el suelo incorporan a su organismo parte de estos gases y colaboran en su captura, de manera que el CO2 y otros gases quedarían atrapados. Prácticas agresivas con la vida del suelo, como el laboreo o la aplicación de productos químicos, impiden que se lleve a cabo este proceso. Otra práctica habitual en agricultura química es la quema de los restos de poda y de las cosechas. En la combustión de estos residuos se desprenden gases con efecto invernadero que también potencian el cambio climático. Pero, ¿existe otra manera de practicar la agricultura? ¿Cómo podríamos cultivar nuestros alimentos sin fomentar estos métodos que perjudican a nuestro entorno? En agricultura ecológica, se reducen considerablemente las prácticas que emiten gases con efecto invernadero y las técnicas agresivas con el suelo. Pero si no se utilizan todas estas prácticas, ¿qué es y cómo funciona la agricultura ecológica? Imitando a la naturaleza, la agricultura ecológica basa su funcionamiento en la prevención de los posibles problemas a través de dos pilares básicos: el aumento de la diversidad de seres vivos o biodiversidad y la mejora de las propiedades del suelo. Uno de los métodos más sencillos para incrementar la variedad de seres vivos en un cultivo es la introducción de vegetación adicional en forma de plantas auxiliares, asociaciones de cultivos o setos. Teresa Fernández es agricultora ecológica y desde hace algunos años realiza en su finca numerosas prácticas para aumentar la biodiversidad. Por ejemplo, el asociar el pimiento con la albahaca. La albahaca da refugio a un insecto que se come o devora el trips, que puede afectar al pimiento. Otra asociación interesante sería la cebolla con la zanahoria, puesto que la cebolla, el olor de la cebolla, ahuyenta a la mosca de la zanahoria. Esto sería para controlar o prevenir enfermedades del cultivo con un bajo coste energético en cuanto a que disminuimos el uso de plaguicidas. Otra técnica en agricultura ecológica sería el mantenimiento de setos naturales o elaboración de setos artificiales con el fin de, primero, alojar o dar refugio a insectos que pueden ser beneficiosos para la huerta. Otra utilidad del seto es evitar la contaminación por deriva si tienes vecinos que utilizan productos químicos que te pueden llegar a tu cultivo. Otra función es mantener la flora espontánea, mantener la biodiversidad alrededor de tu huerta. En definitiva, al añadir plantas auxiliares al cultivo, conseguimos frenar la erosión, mantener la humedad del suelo, crear una barrera frente a las inclemencias del clima y la posible contaminación difusa, ahuyentar potenciales plagas e incluso aumentar y diversificar la producción, aportando al agricultor o agricultora una renta añadida. Sin embargo, una de las funciones más importantes de la vegetación auxiliar es la de atraer a insectos y otros animales beneficiosos para los cultivos. Esta fauna auxiliar cumple una doble misión: polinizar las flores para obtener un mayor número de frutos y ejercer un control sobre las posibles plagas del cultivo. Juan Felipe Rodríguez es investigador del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En su departamento se estudian las relaciones entre insectos plaga y sus depredadores como fundamento para criar fauna útil en la defensa de los cultivos ecológicos. Es muy interesante en la agricultura ecológica, sobre todo, que estos insectos tengan cobijo, tengan un hábitat adecuado, ¿no? Normalmente en un campo de cultivo convencional o tal, primero no tienen para alimentarse, normalmente no tienen flores, las flores silvestres, ¿no? Esta idea de los márgenes y tal, que es muy importante.
No tienen para alimentarse, por lo tanto no hay fauna útil que mantener. En los campos ecológicos sí que hay una diversidad de flores, en unos más, en otros menos, que permiten que subsista estos animales junto con otros, ¿no? Estos insectos a lo largo del año, y de esta forma no aparecen las plagas, ¿no? La idea fundamental de todo esto es que la plaga es un desequilibrio, no es una cosa natural, eso es algo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, en el momento que tú tienes ya una diversidad alta, las plagas se autocontrolan, entre comillas, ¿no? Ese es el objetivo que perseguimos todos, ¿no? con la agricultura ecológica. Otra práctica frecuente en agricultura ecológica es la rotación de cultivos, que permite aumentar la diversidad, ya que las diferentes especies van cambiando de lugar en años sucesivos. Otra de las funciones muy útiles de la rotación es que mantenemos la sanidad del suelo, puesto que no se cultiva el mismo producto año tras año. Por lo tanto, nos damos pie a que se aumenten el número de insectos que pueden ser perjudiciales para ese cultivo. Una medida evidente para aumentar la biodiversidad de los cultivos, que sin embargo pasa normalmente desapercibida en la agricultura, a pesar de su enorme importancia, es la elección de las semillas y variantes a cultivar. Las plantas procedentes de variedades locales están totalmente adecuadas al medio en el que viven, ya que se han ido adaptando a lo largo de los siglos. Son, por tanto, variedades aclimatadas, que enferman menos y resisten mejor las inclemencias del tiempo y que, en consecuencia, necesitarán menor aporte de productos fitosanitarios. Las prácticas señaladas hasta ahora son propias del cultivo de huertas y vergeles, pero ¿cómo incrementar la biodiversidad en cultivos como olivar o almendro? Las cubiertas vegetales, tanto espontáneas o silvestres como cultivadas, aportan a este tipo de cultivos todos los beneficios de la introducción de plantas auxiliares. Sin embargo, como toda práctica agrícola, requiere un manejo especializado con el fin de que dicha cubierta no consuma agua y nutrientes que podrían ser necesarios para nuestro cultivo en épocas de escasez. Un suelo vivo es una fábrica de fertilidad natural, que además tiene la capacidad de capturar y retener CO2 y otros gases con efecto invernadero. Muchas de las técnicas empleadas para el aumento de la biodiversidad, como las cubiertas vegetales o la implantación de setos, son también útiles en el cuidado y mejora de las propiedades del suelo, ya que le aportan materia orgánica. Restos de poda triturados, estiércoles o compost fomentan la vida y la fertilidad natural del suelo a medio y largo plazo, y por tanto su capacidad para retener gases con efecto invernadero. Lo más difícil quizás es planificar la fertilización. Y una de las opciones que yo apoyo y que utilizo es combinar la agricultura con la producción animal dentro de la finca. Lo ideal es poder complementar agricultura y ganadería ecológicas con el fin de utilizar los restos de las cosechas como alimento para el ganado y los estiércoles del ganado como materia orgánica o abono para el cultivo. De este modo, además de no tener que adquirir insumos externos, se evita la generación de residuos que habría que gestionar y que conllevaría una gran cantidad de emisiones de CO2. Conozcamos un poco más a fondo la ganadería ecológica y sus relaciones con la agricultura en la voz de Antonio Gómez y Tomás Pérez, ganaderos ecológicos. Al nivel de manejo no es complicado, y mucho menos en ganadería extensiva, que es la que hacemos normalmente nosotros, porque ya lo único que cambia es la alimentación, que sí tiene que ser productos ecológicos, porque es una de las exigencias principales, ¿no? La alimentación. Por lo demás no hay ningún problema, los manejos son prácticamente los mismos, y lo bueno sería que el producto valiera algo más. Sin embargo, existe una función casi desconocida del ganado frente al cambio climático: la prevención frente a los incendios forestales. Ya se están, yo creo que ya están empezando a tomarse un poco de cuenta. Mira, en Barcelona mismo han puesto la cabra bombera. Están comprando cabras, se las están llevando a la Sierra de Barcelona y parece ser que están parando un poco los fuegos con eso. La cabra, pues sí, come, pero va brotando otra vez, va cortando, va limpiando el monte y va brotando otra vez, pero nunca lo seca. En suma, la agricultura y ganadería ecológicas reducen la cantidad de energía consumida, ya que evitan la síntesis y aplicación de productos químicos artificiales. Del mismo modo, aumentan la cantidad de carbono retenida en el cultivo ecológico a través de la vida en el suelo y el fomento de la biodiversidad con rotaciones, asociaciones, setos, variedades locales, fauna beneficiosa o cubiertas vegetales. Dicho de otra manera, los campos de agricultura ecológica, que tienen un suelo estructurado, que tienen unos niveles altos de materia orgánica
que tienen una cubierta vegetal permanente, actúan como un mini bosque, podemos decir, en el sentido de que el balance entre lo que emiten y lo que capturan es positivo. Pero no solo la manera de producir repercute en el entorno. También el modo de comercializar los productos puede influir en los efectos sobre el medio. En este punto que conocemos todas las ventajas de la producción ecológica y la comercialización en zonas cercanas, se nos plantea una duda. ¿Cómo podemos, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, apoyar este tipo de producciones? Muchas veces el consumidor puede pensar, ¿yo qué puedo hacer cambio climático? Nada. No, tu modelo de consumo contribuye o no contribuye de una manera determinante a mitigar o a favorecer el cambio climático. Además de influir sobre el cambio climático, nuestros hábitos de consumo repercuten, por tanto, en el desarrollo de las zonas rurales. Consumidores concienciadísimos que me dicen, Teresa, ponme un poquito de todo lo que tenga, incluso por teléfono. Les preparo la cesta nada más llegar al mercado y ya tienen su pedido apartado para cuando puedan llegarse al final del día o al final de su jornada laboral. Esos son los que mejor apoyan un proyecto como el mío, porque son los que nos dan la seguridad semanalmente de que vamos a sacar X kilos de casi todo de la huerta. Como vemos, comprando productos ecológicos, no solo cuidamos nuestro entorno, nuestra salud y nuestras zonas rurales, sino que además estamos comprando un producto de máxima calidad a un precio cada vez más asequible. La opción de vender tus propios productos es una opción ventajosa porque puedes jugar mucho más con los precios, ofreciendo más calidad. Incluso si estamos hablando de energía, vendemos muchos más nutrientes. Puedes poner precios más justos para el consumidor